Planificamos visitar esta cooperativa que tiene más de 10 años trabajando en nuestra provincia, específicamente en el municipio de Vaqueros, y quisimos organizar esta visita para que pueda conocerla la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad y parte de su equipo, primero por el ejemplo que son estas mujeres en cuanto al trabajo que realizan, cómo pueden mostrarnos esta posibilidad de trabajo cooperativo, lo importante que es para las mujeres que llevan adelante sus hogares, que son sostén de familia, y segundo para pensar cómo desde los distintos estados, tanto nacional como estado provincial, seguimos pensando en herramientas para acompañar este tipo de proyectos que lideran mujeres y que sabemos el impacto que tienen en sus compañeras, en las mujeres y diversidades de una comunidad. Así que la idea era no solamente conocer su historia, conocer el trabajo que hacen, sino también esta posibilidad, ¿no? El intercambio, el diálogo para seguir pensando políticas públicas que contribuyan a crear esta sociedad más justa e igualitaria y a terminar o a derribar esas barreras que tenemos para acceder las mujeres a puestos de trabajo y a condiciones dignas, ¿no?, de trabajo. Hacen un trabajo increíble, me contaban que hace 9, 10 años que están con esta cooperativa, que empezaron siendo 30 mujeres, 30 compañeras, hoy son 7 compañeras, con un nivel de producción y de trabajo muy fuerte en la provincia, contando con ciertas herramientas, que para eso estamos acá, digo, para visibilizar también los proyectos y los programas del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, para articularlo con la provincia y para poder también abrir esas puertas y que sepan que hay ciertos programas como el Producir, que abraza a las cooperativas. Pueden ser grupos con o sin personería jurídica, es un monto de dinero que sirve mucho para estos lugares, ya sea para la renovación de máquinas, compras de tela, como así también les dimos otras propuestas para que puedan contar con distintas herramientas y seguir pensando en esto que desde el inicio venimos hablando, que tiene que ver con la independencia económica, con la autonomía. Acá hay mucha carga horaria porque hay mucha producción y bueno, hoy solamente son 7, con la idea de incorporar más mujeres.